Entre los más ansiosos con las liberaciones están los familiares de los secuestrados más antiguos del mundo, los cabos del ejército Pablo Emilio Moncayo y José Livio Martínez. Yesid Vaquero. María Cristina, aunque las informaciones conocidas hasta ahora no relacionan estos nombres entre los posibles liberados, ni el profesor Moncayo, padre de Pablo Emilio Moncayo, ni Johan, de 11 años, hijo de José Livio, pierden las esperanzas. Rogar a Dios que él esté en esa lista de liberados que van a volver. Johan Martínez y el profesor Gustavo Moncayo son el padre y el hijo de los dos secuestrados más antiguos del mundo. Un niño de 11 años y un abuelo de 54 comparten hoy el mismo sueño. Es ese sueño por el cual hemos luchado tanto nosotros. Tener de vuelta, después de 11 años de secuestro, a Pablo Emilio Moncayo, el hijo del profesor que se ha recorrido el mundo a pie clamando por su libertad, y a José Livio Martínez, el padre de Johan. Papito, estoy aquí en Bogotá. Y que nunca, desde que era chiquito, ha dejado de gritarle a los cuatro vientos que lo extraña y que lo espera. Le voy a comprar una tortica para celebrarle todos los cumpleaños que no ha pasado conmigo. Por eso hoy, tanto el niño como el padre se aferran hasta de lo imposible para que Martínez y Moncayo estén incluidos en el diminuto grupo de liberados que anunciaron las FARC. ¿Cómo quisiéramos que por equivocación dijeran, bien, nos equivocamos y salió su hijo? Así, mientras el niño juega al rescate, imaginando que de pronto así será el de su padre, y el abuelo le canta a la esperanza, recordando a su hijo. Mil caricias para darte. Ninguno oculta la angustia de pensar que no sean liberados. No, pues es muy difícil decir tú eres un héroe. Pero con la solidaridad que se forma en 11 años de incertidumbre, afirman que aunque no vinieran, también se alegrarían. También contento por los que vuelven a la libertad. Así la dicha no sea completa. Y mis manos para cuidarte.